estamos en el Palacio de Cortés. Para mí, extremadamente importante. Pero esto arranca desde el Ayuntamiento Municipal de aquí, de la ciudad de Cuernavaca, donde estrené esta obra basada en desnudos y titulada Fantasmagoría. Parece que gustó mucho y de ahí que me invitaron para participar en este evento, que no es otra cosa más que fomentar las relaciones entre Japón y México. Y esta es una celebración de los 400 años de estas relaciones comerciales y culturales que se mantiene entre estas dos naciones. Así que para mí es muy gratificante, como he dicho antes, de estar aquí dentro de este recinto, que es pues una institución en todo lo que es el estado de Morelos, ya que es patrimonio cultural del país, y estoy feliz mostrando por segunda vez aquí en el estado esta serie de cuadros que, como está por ahí escrito, están elaborados con, desde luego, terminados con óleo sobre arena, madera, hoja de oro, hoja de plata, y me siento muy contento con este resultado y sobre todo estar aquí dentro de este Palacio de Cortés, que hace que me sienta muy bien y quizás me dé fuerza para seguir pintando con estos rollos. Pasado, se estrenó ahí y, como verán, es basada en arena sobre madera, ahora sí, albañilería y carpintería, y terminado con óleo y con ciertos papeles, hoja de oro, hoja de plata, donde le da una serie de efectos y texturas que para mí son agradables y me ayuda a ver otro tipo de matices y todo eso. Y bueno, como verán, es basada en desnudos. La temática, podemos pasar, ir caminando. La temática es fantasmagoría, leerán por ahí. ¿Y por qué fantasmagoría? Pues fantasmagoría es el arte de representar imágenes a través de una ilusión óptica, ¿no? Y vemos que son no desnudos clásicos, el desnudo donde está en su máximo esplendor, ¿no? La feminidad de la mujer, aquí casi no importa. Aquí son argumentos aislados de la mujer, y en cierto modo me atrevo a decir que sería un homenaje a ella. Un homenaje donde vemos que la mujer se puede convertir en flor y la flor da fruto. Y entonces es un juego ahí medio metafórico, donde ayuda a vislumbrar un juego de luces, y de armonías. Es colorida, justo eso, ¿no? Dando como todo un matiz de un enfoque de su creación, ¿no? En la obra. Pues muchas gracias. Es todo pues un pequeño homenaje a la mujer. Aquí está más o menos un pequeño resumen muy simple, que así me gustaría que se interpretara mi pintura sin complejos, ni querer tratar de descubrir más allá, cuando yo, para mí, está todo descubierto. Sí.
bueno, es dejarnos flotar y dejarnos envolver por la fantasía de esta cultura, que creo, sin dejar de ser limitativa. Claro, con elementos esenciales. Y jugando con estos matices y esta serie de texturas que nos ayudan a modernizar un poquito y a dar un poco de movimiento a lo que es esta obra. Y la voz y puedan moverse y soñar como yo soñé a la hora de estar pintando cada cuadro. ¡Aplausos! Y posiblemente de aquí se vaya para ver el Palacio Legislativo de Xalapa, pero será en diciembre, pero ya... Gracias. Pues me gusta que ustedes me ayuden, porque a veces nos preguntan al artista qué quiso decir, y yo a veces no sé qué quiero decir. Yo a veces me meto en un pequeño mundo y empiezo a pintar lo que me place, lo que me mueve. Y luego la crítica de la gente, las opiniones de la gente, a mí me enriquecen y me destapan incógnitas que a lo mejor yo no descubrí. Bueno, pues nada, es un gusto estar aquí albergando esta espléndida exposición de Juan Antonio. Estamos en la celebración de los 400 años de la relación México-Japón y pues nada, muy a tono viene esta exposición con la que tenemos aquí a un lado, y es un gusto para el Palacio Cortés tener y albergar, aunque sea por unos breves momentos, esta espléndida exposición. Agradecemos mucho que haya estado por aquí. Muchas gracias. Gracias. Y no cortes, porque él es el director. Diga que es el director. Que soy, así es. Sí, soy Juan Contreras de Oteiza, director del Museo Regional Caunagua, Palacio de Cortés. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que delante de él le doy las gracias por este evento. Un gusto tenernos por aquí. Muy, muy agradable. Gracias. Un gusto tenernos por aquí. Gracias. Esa pintura que ahorita más tiene algo profundo que se ve. Qué cosa que sea, pero otro mirado de mundo, de mujeres. Entonces, como de ahorita, todo mundo, que medio ambiente suave, necesita cambiarse totalmente para eso, ¿no? Como, sí. Entonces, esas mujeres, como sea pintura, sea algo cambiarse de futuro, ese que algo para cómo puedo decir ese que de hablando como no como profundo para vida de mujeres hermosas, ¿no? Para decir,